nada, gracias. Vamos a trabajar, como dijo nuestra compañera Maureen, con perlas cultivadas de agua dulce o perlas de río. Vamos a hacer una pulsera con cuero, con perlitas, ahí la tenemos en pantalla, con su respectivo nudo franciscano para poder trabajar para poder achicar o encogerla o agrandar la pulserita. Aquí tengo 6 tiritas de cuero de unos 28 centímetros, dependiendo del grosor de la manita. Así vamos a trabajarlo, pero para una manita normal que pase aquí en el puñito y después cerrarla, son 28 centímetros. Entonces le voy a colocar las perlitas con estas bolitas en un tono dorado que le dan mucha vida a nuestro trabajo, lo hacen verse detallado y también muy elegante a la vez. Ven, aquí tengo en diferentes tamaños la perlita, no solo un tamaño. Vamos a ir con la otra perlita, la otra tirita, perdón, para poder empezar a trabajar el nudo franciscano y también para poder colocarle el soporte de aquí para que ella no se mueva. Aquí vamos con otro balincito, otra bolita dorada y vamos a ponerle una perlita grandecita. Ya yo aquí tengo adelantado varias líneas trabajadas, las voy a arrimar acá. Vamos a acomodarlas y las voy a arrimar para que ustedes vean de qué estoy conversando. Al principio yo coloqué unas perlitas con unas bolitas y les hice nudito, que si usted gusta las puede dejar así con el sobrante, el excedente, o las puede cortar y le ponen la gomita para que ellas no se vayan a salir ni se vaya a soltar. Aquí tenemos esta bolita que la he utilizado como pasador para que hagan la parte central de la pulsera y nos dé este movimiento que tenemos aquí. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos todas las tiritas, aunque sean de 3 en 3 jueguitos, vamos a irlos colocando dentro de la bolita porque tiene que quedar bien ajustadito para que no tenga mucho movimiento la pulserita. Aquí metí 4 líneas, voy a meter la quinta línea con mucha paciencia. Aquí va a ir saliendo y vamos con la sexta línea. Aquí tengo que bajar y empezar a introducir. Voy a cortar aquí un poquitito de medio lado para hacer una especie de punta y que pueda entrar el cuerito. Vamos a cortar aquí así. Bueno, voy a tomarlo aquí porque si no nunca voy a poderlo cortar porque tengo que atilintar y poder jalar para poder colocar este cuerito. Y ahora vamos dentro de un ratito a conversar y a informarles sobre unos bellos, bellos productos que traje de nuestro patrocinador Farfal Insumos, que siempre están ellos pendientes de todos los gustos y están nos trayendo diferentes opciones para poder realizar bisutería. Ven, aquí lo que yo tengo que hacer es ir acomodando las tiritas, irlas acomodando, ir corriendo esto para poder darle el movimiento deseado. Aquí vamos a ir corriendo y vamos a hacer el nudo franciscano para poder detallar el cierre de la pulserita. Aquí voy a achicar un poquito para tener la opción. Yo necesito coger el grupito de aquí con el grupito excedente que me sobró del otro lado y los voy a poner juntos. Los voy a poner juntitos y voy a coger otro pedacito de cuero. Lo voy a poner con el excedente hacia mi izquierda y vamos a colocar el cuerito por encima de todos los cueritos de acá y por encima de mi dedo. Vean que hacia atrás de la gasa principal. Voy a hacer esto unas 2 veces más para que ustedes puedan observar el nudo franciscano. Lo acomodamos bien, es muy importante que estén así en orden. Ahora aflojo un poquito aquí para poder pasar
el cuerito por medio de las gasas que estoy haciendo y nos salga el nudo deseado. Aquí pasé por 3 y vamos a pasar por la gasita principal. Ahora sí, voy a ir soltando, voy a ir aflojando y mientras tanto quiero recordarles que usted puede llamar al 2228-4617 o visitar nuestra página en Facebook, Farfal Insumos para Fabricar Joyería. Usted va a poder observar y tener información sobre los cursos grupales, privados, sobre la academia que está ofreciéndole usted Farfal Insumos y también sobre la membresía. Puede llamar en este momento, como les dije, para que se informe. También como esas bellas perlas, vean qué cosa más bella de perlas. Las piedras naturales, las piedras volcánicas. También tenemos cristales, cuero de regaliz, cuero redondo, cuero plano, cierres de samac, cierres para los diferentes tipos de cuero, cadenas, cristales, la goma, herramientas. En fin, usted podrá encontrar un mundo de preciosidades en las que trabajamos la bisutería. Así que yo les insto en este momento para llamar, se inscriba en lo que usted guste, los cursos, y también que se informe sobre la membresía de Farfala. Una vez que tenemos ya el nudo franciscano realizado, le pondremos un puntito de goma a cada lado y luego, para que no se nos pegue, metemos el alicatito redondo mientras la gomita seca. Una vez que ya tenemos la gomita seca con en el nudo franciscano, vamos a tener este movimiento como el que tengo yo aquí. Vean que los dos extremos tienen las bolitas para que a la hora que usted abra o cierre no se nos vaya a salir y nos vaya a quedar un trabajo bien acabadito, bien bonito y a la vez con un adorno, un detallito bien fino de un material europeo que le ofrece a usted nuestro patrocinador. Mi número de teléfono 8827-2098 para más información, mi página en Facebook Bisutería Rocío Vargas y recuerde que en la sede de Mujeres del 2000 tenemos las clases y también los productos de nuestro patrocinador. Espero que les haya gustado la idea de la mañana de hoy, la pongan en práctica y nos veremos en otra oportunidad con diferentes diseños y muy buenas noticias. Buen día y hasta luego. Muchas gracias.